A todos, espero que todos me puedan escuchar bien y también ver muy bien. So, hi everyone, I'm very happy to have you here and welcome to a new live stream with this nice topic. I have something special for you and welcome to this live stream with my family of SpanishPod101.com. I want to say thank you to all the support you guys have given to us, both Diego and I. We are not together since, for example, Diego is in Poland, I guess. I don't know, man. I don't know about him these days, but I'm in Utah, so in Utah, the US. So really nice place. I really love it here. The mountains are beautiful. Las montañas son hermosas. El lugar es fantástico. So, well, muchas gracias a todos. Espero me puedan ver. Quizá un poco oscuro de la cara, pero, believe it or not, I have the sun shining here. It's just that the camera is concentrating to this part, so obviously it is catching the bright on here. But muchas gracias a todos y bueno, quiero saludarlos. Saludos a Jonathan, saludos a Sonia, también a Marshall. ¿Qué tal? Saludos a Marshall. Thank you for all your support, Marshall. Gracias por todo el apoyo, por todo el apoyo. Lia, Izzy the Great, Hoshi, Matadu, desde Alemania también nos están viendo. Y me gustaría decir hola a las personas que están ahí en Facebook. Por favor, si alguien me está viendo en Facebook, hágamelo saber. Díganme hola allí quien me esté viendo en Facebook. Y pues muchas, muchas gracias a todos por estar aquí. Por otra parte, I'm going to tell you guys what we are doing or what is happening in Mexico during June. So if you're planning to visit Mexico this month, I have some recommendations for you and I'm pretty sure you will love them. I'm pretty sure. Okay, entonces, oh, that's right. Hold on. Well, I want to remind you. Oh, those are the airplanes. Here we are super close to it's a military base, so they fly tons of airplanes all the time. Jets, vuelan muchos jets todo el tiempo. Así que probablemente los oigan, pero es parte de la aventura. Es parte de la aventura, así que ustedes lo van a ver poco a poco y van a saber también. You're going to be with me my whole trip. I'm going to start here in the US and I'm going to end up there in Europe with Diego. So I'm gonna take you guys with me. Anyways, I want to remind you, les quiero recordar que tenemos nuestros acordeones. Free cheat sheets and you can download them. Can download them for free, keep them, print them, and also don't forget to watch the last live stream where we talked about flashcards. No se olviden de ver la última transmisión en vivo donde hablamos sobre nuestras tarjetas de memoria o flashcards. Claro que puedes imprimirlas, of course you can print them, and also you can and download them. So don't forget to do that. Well, let's continue with this. The weather in June. ¿Cómo está el clima? Y Marshall ya me dijo cómo está el clima por allá. Tú, Marshall, creo que estás en Tokio, ¿no? Entonces el clima, pues, hace un poco de calor. Aquí también hace calor, pero está muy cómodo, está muy bien.
El aire es un poco fresco. Y por otra parte, también el clima en México ahora mismo hace un poco de calor, está soleado, es un clima muy bueno, lo van a amar si es que van. Y bueno, en junio se encuentra el día más largo de todo el año. En junio, se encuentra el día más largo de todo el año. June has the longest days of the whole year in Mexico, ¿no? Al menos en México. En México, la luz del sol brillará durante aproximadamente 13 horas con 25 minutos. El sol brillará durante aproximadamente 13 horas con 25 minutos. Ok, también. So, in Mexico, the sunlight will shine for approximately 13 horas y 25 minutos. Durante este mes empezamos una nueva estación, el verano. So, a new season. We are talking about seasons in the year. We will mention estación. We will say estación. But if you are talking about a season in series, in telenovelas maybe, well, series. If you are talking about media, like Stranger Things, la nueva temporada, the new season is out. Have you guys already watched it? Stranger Things. Well, I was watching it with my family. But anyways, so la estación, when you mention the season in during the year, like invierno, verano, otoño, primavera, la que hablamos es estación, estación. Bueno, ok. También tenemos algunos dichos sobre junio. Algunos dichos sobre junio. Ok, de junio, por ejemplo, de junio, el día 21 es largo como ninguno. De junio, el día 21 es largo como ninguno. There is no other day as long as 21st of June. Like literally long, ¿no? Porque el 21 se considera que es uno de los días más largos. And actually, if you are wondering, these sayings are well known both in Mexico and in Spain. Probably in other countries as well, but those two, we have them. We have these ones. Ok, también vamos a ver. Junio soleado y brillante te pone de buen talante. And I'm pretty sure you didn't know this word. Talante. Talante. So, estoy de buen talante. And it sounds super, wow, super classy. Suena como con mucha clase. Junio soleado y brillante te pone de buen talante. Talante, sunny and bright June gets you or puts you in a good mood, ¿no? Gets you in a good mood, I think that's better. Junio soleado y brillante te pone de buen talante. And it rhymes. Brillante, talante. Ok, vamos a seguir un poco. En junio. Y me gusta este, me gusta mucho, me gusta muchísimo este dicho. En junio, mucho calor nunca asusta al labrador. Hold on. Just that yet. Ok, so, en junio, mucho calor nunca asusta al labrador. In June, it is very hot. But the worker is never scared. Ok, muy bien. Vamos a seguir.
junio, claro y fresquito, para todos es bendito. Junio, claro y fresquito, para todos es bendito. June, clear and fresh, for all blessed, ¿no? And we tend to say fresquito at Ito, ¿no? Ito. Ok, pequeñito, bonito. Well, bonito is like that by itself. Pequeñito, guapito, even, fresquito. And those are just to make something cuter, sound cuter or smaller, ¿no? To make it sound small, diminutives. Fresquito, just that ito at the end of some adjectives. In this case, it is just to make it sound cuter, to make it sound like little, how can I put this? Un poco más melódico, more melodic for the saying. Un poco claro y fresquito para todos es bendito. Okay. Bien, and this is where I wanted to get. Algunas festividades tradicionales durante junio. And there is one, or maybe both of them. I really think you haven't heard about them, but they are super funny. And I recommend you at least the second one. No, the third one, second. To do it at least once in your life, like. To see it. Bien, algunas tradiciones durante junio, y la primera es que durante la fiesta de San Antonio de Padua, so during the feast or the festivity of San Antonio de Padua, you will see something. La fiesta, okay, before telling you what party, what festivity is, la fiesta tiene lugar en la parroquia de la colonia Antonio, San Antonio en San Miguel de Allende. Okay, and we have heard tons of San Miguel de Allende. Of course, it's one of the most popular places just after Cancun, Puerto Vallarta. And then the third place goes to San Miguel de Allende in Mexico. Maybe after that is Los Cabos, I guess. But San Miguel de Allende is very popular around the world. Yeah, it is a really nice city. Es una ciudad muy bonita que está en Guanajuato, a unas 4 horas de la Ciudad de México, muy cerca, en donde lo puedes ver. Pero dentro de esta ciudad hay una colonia, there is a neighborhood called San Antonio, y tú vas a encontrar esta catedral. Ok, so, en esta catedral lo que tú vas a ver es el desfile de los locos. El desfile de los locos, en donde los lugareños portan máscaras y disfraces. El desfile de los locos. Let me tell you what it means. So you can see the parade of fools, or the locals wear masks and costumes. So what's going on? It's not even Halloween, but they are wearing masks and costumes? Yes. And this is the El desfile de los locos. El desfile de los locos. Let me show you guys. Ok. Bien, aquí ustedes están viendo el desfile de los locos. De esta parte estamos viendo muchas personas maquilladas. Y claro, mucha gente a los alrededores. Oh, ¿por qué no ven esta foto? And you guys get invited to join, like... It's not exclusive, you can just get dressed and then join the party. So, super nice, ¿no? Muy, muy bien, muy bonito. Y ustedes pueden disfrutar de eso, claro que sí. Y bueno,
Realmente es un lugar muy bueno para visitar. Y se celebra el 13 de junio. So maybe if you are around Guanajuato or even in Mexico City, you are close, puedes ir. Quizá te gustaría ir en esos momentos. Y por supuesto, celebrarlo con todos los demás. Ok. So, algunas personas lanzan dulces a los espectadores mientras suena la música en vivo. Some people throw candies at people as live music plays. Just, yeah. Es un desfile muy divertido. Y también una buena excusa para ir a San Miguel de Allende de una vez por todas. De una vez por todas. Once and for all, it's a good excuse to visit San Miguel de Allende. And well, if you don't know San Miguel de Allende, we have recommended that place, but I don't remember when, in which. Don't remember exactly the name right now of the live stream, but we have one where we recommend you and we show you pictures of San Miguel de Allende. Un lugar que sin duda tienes que visitar y que estaría perfecto. Ok. Que estaría perfecto ver. Vamos al siguiente. Here you have more pictures about it. Más fotos sobre el desfile de los locos. Y bueno, I want to read some comments before continuing. Muchas gracias y saludos a todas las personas que están ahí en Facebook. Y también quiero saludar a mis amigos acá en YouTube. Vale. Entonces, un segundo. El verano es mi estación preferida, dice Lía. Para mí, mi estación favorita en la Ciudad de México es otoño. Hay muchas cosas que pasan durante esa época en México y sin duda es una de mis preferidas, pero verano no está mal. Cuéntame por qué, Lía. Jonathan, saludos. Labrador. Labrador también es la raza del perro, the breed of the dog. Labrador, sí, pero también es trabajador. Like, trabajador, alguien que trabaja la tierra, alguien que trabaja para la cosecha. Bien. Laburador. Para alguien que labura. Sí, laburador realmente no tanto. Y me parece que laburar se habla mucho de ese verbo, pero en Argentina. O sea, si vas un poco más al norte en Latinoamérica, ese verbo no se escucha en ningún lado. Laburar, so, como sinónimo de trabajar. Laburar como sinónimo de trabajar. En realidad. Sí es un poco conocido en Paraguay, Argentina, Uruguay. No sé si en Chile, pero en el resto, Perú, Colombia, Venezuela, México, Centroamérica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica. Claro, no se usa mucho ese verbo. Así que quizá en una de esas sí. Sí lo usan, pero hasta donde sé, no hay tal. No hay laburador, no existe, pero bueno. Bien. El pueblo se llama San Miguel de Allende. Era considerado un pueblo, pero como ha crecido tanto, pues casi una ciudad ahora. Y en el estado de Guanajuato. Saludos a Shane, qué bueno que te estás uniendo.
Ok, no se necesita mucha ropa y te hace recordar Venezuela. Fantástico. Eso sí, en verano puedes usar unos outfits súper chidos. A ver, yo uso short usualmente en verano, entonces muy cómodo. Ajá, sí, tienes razón. Laborar. Sí es laborar, pero... A ver, laboral. Laborar. O sea, sí es laborar, pero en Argentina sí se dice laborar, laburo. Estaba en el laburo, por ejemplo. He oído a muchos decir eso en alguno de esos viajes. Pero supongo que de ahí viene. Bien, and I want to remind you that we have our free PDF cheat sheets and you can get them now. They are our gift for you. You can get them just by clicking on the link down there, or it is next to me on Facebook if you are watching me in the computer. If not, just click in the description and you will find this link, SpanishPod101.com/learn-with-PDF, and you will be able to download tons of these ones. You just need to confirm your email once you write it, and then you will be back to this web page where you will download everything and you can print them and keep them with you. Podrás descargarlos, imprimirlos y tenerlos contigo todo el tiempo. Son totalmente gratis, así que puedes tenerlos. Ok, vamos a continuar esta sesión y tengo otra, una festividad durante junio que te va a gustar bastante. Bien. So, mi sorpresa del día de hoy es la fiesta de San Juan en San Juan Chamula, Chiapas. Está en Chiapas, en la región Chamula. Claro, Saint John Festivity in San Juan Chamula en Chiapas. And I want you to see. So, we are going to see some pictures outside this church in the front part. So this church is one of the most interesting churches for me in Mexico and also in the whole continent, to be honest. It's super interesting. So even the Catholic Church doesn't have any power, or at least doesn't have much power inside this church, this one in specific, en esta iglesia en específico. And pictures are rarely taken here. Like it's not allowed to take pictures inside. So I don't know when this was taken in specific. We just can see some branches, some roots with they are roots, sorry, of pinos. I forgot how to say pinos in English. Pino, like the ones you have for the Christmas trees, these ones. Because los indígenas, the indigenous people, they think they have some spiritual properties. And actually, in this church, you don't confess your sins with a priest. Every saint has a mirror down, so you can see yourself while you confess, while you tell your sins, because they think it's super personal and also
The spiritual thing is super, like you do it with yourself, and you are the one who has to change. So you have to do it with yourself and ask for forgiveness to yourself. Well, and so it is super different, and you will see also some many candles, muchas velas ahí en toda la parte. En toda la parte que está aquí, and some of the saints that you will see here, they are mixed, están mezclados con muchas tradiciones indígenas, específicamente mayas. Ok. I'm honestly not an expert. I have read and I have heard about this one many times. I went once, but it was a long time ago when I was really, like, when I was a kid. So I don't remember much. I need to go again. Necesito ir otra vez porque fui cuando era un niño. Y bueno, es en realidad un lugar muy interesante que te recomiendo visitar. Because sí, enseña mucho. Una mezcla entre lo católico y lo maya. So, una iglesia muy interesante y que vale la pena visitar. Even I have this fact. El santo Juan el Bautista se fusionó con Ahau. Creo que es Ahau. Antiguo dios maya. O Ayao. Necesito hablar con alguien para pronunciarlo correctamente, pero Saint John the Baptist merged or he had a fusion with Yao, the ancient Mayan god. So in this festivity, in this holiday, el santo Juan el Bautista tiene una mezcla con este dios maya. Why? Because the Chamulas, they believe that San Juan, cast out, took out all the water, so he provoked kind of a drought, so the Chamulas could live in that place. Because it was like a lake, something like that. And then he went to the mountains where he lives. Like, so he doesn't live the Saint John, bueno, Santo Juan no vive en la iglesia. Él vive en las montañas. He actually lives in the mountains, and that's where the ancient god also lives. So. The God makes still live in the same place. Okay. Oh, no, no, no. Oh. Me pueden oír, pero creo que el. Tengo problemas con esto. Un segundo. Un segundito. Bien. Ahí está. Oh. Híjole. No. Ok, chicos, tengo que terminar. I have to finish my live stream here. I had problems with the battery. I ran out of battery. I don't know why, but I will have to say goodbye for now. Thank you to all of you, and I will see you in the next live stream. Or let me see. Well, wait, hold on. I think I have a solution to this. Okay. So maybe I will finish this just with just with this. Give me a second. Just give me 1 second. And well. So,
Maybe we will have to just see the slideshow. I had trouble with my battery, so I'm really sorry. It never happened before, but maybe because I'm in a different height, maybe this happened. So, okay. And I want to show you some pictures also that I have here. And well, as you can see, during this festivity, a lo largo de esta festividad, van a ver también que hay muchos indígenas, muchas personas vistiendo vestidos tradicionales. Bien. Oh, sí, podemos seguir al menos. Ok, so, here you have the legend. La leyenda cuenta que San Juan Bautista secó la ciénega de esta región para que los chamulas vivieran ahí. Legend says that San Juan dried up the swamp in this region. Sí, so chamulas could live here. So this is celebrated on June the 24th. Well, just to end, some places to visit during June. And one of them is La Selva Lacandona. La Selva Lacandona, which is in Chiapas. In Chiapas. And obviously, La Región Chamula también está en Chiapas. So you have two excuses to go here. And it's really, really nice one. Like, that place is out of this world. Es un lugar que se distingue por la belleza cultural, por la belleza natural, la cultura maya y su fauna. It's a place, where you can find natural beauty, Mayan culture, sí, muchas cosas. Es un lugar fascinante y bueno, que yo les recomiendo visitar. Por último, una última cosa que quiero mencionar es que visites la ciudad de Bonampak. And many people haven't heard of this one. It's very interesting and huge. This is also huge. Es un lugar muy grande. So if you are interested in ancient cultures, in history, this is your place. Es un lugar muy bueno. También puedes nadar en cascadas, hacer senderismo, hiking, waterfalls, cascadas, hacer rafting y andar en bicicleta. También te recomiendo visitar Agua Azul, una hermosa cascada con aguas color turquesa. Y ahí hay algunas fotos de este lugar. También es un lugar único para ver la vida salvaje. Okay, so today we talked about the weather in June, some sayings about June, some traditional festivities, like el desfile de los locos, pero también esta festividad tan interesante de San Juan. Y algunos lugares que necesitas visitar, como la Selva Lacandona. Ok, so I want to remind you that you need to download your free PDF cheat sheet. Your free PDFs, like there are many cheat sheets, And get them now. Just click on the description down there. And, well, next time. How to use and to indicate means of transportation in Spanish. Next time, and I will see you there, guys. I'm sorry that you cannot see my face, but I'm here, and I hope you guys had a good time with me. See you in the next one. Hasta luego a todos, y muchísimas gracias a Marshall, muchas gracias a Jonathan, Lia, gracias a todos los que estuvieron acá también. Muchos saludos en Facebook y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto, chicos. Hasta luego.